Hola, bienvenidos a Encuentros Televisión. Ya han visto monstruos y superhéroes, son nuestras primeras imágenes para introducir a nuestro invitado de hoy. A un filósofo que sabe muy bien que los superpoderes no son otra cosa que valores. Unos valores que, por cierto, ya están en los clásicos, ya estaban ahí, y que para educar a nuestros hijos o para construirnos nosotros, todos como personas equilibradas y felices, hay que seguir tirando de las enseñanzas de unos y de otros. Bueno, pues eso es lo que hace José Carlos Ruiz, doctor en filosofía contemporánea, investigador y sobre todo creo que docente, profesor de la Universidad de Córdoba y también de las enseñanzas medias. Bienvenido. Bien hallado. José Carlos, si me permites que le tutee, doctor. Por favor. Es decir, estamos viendo estas imágenes de, con este libro, con De Platón a Batman, un libro que pretende ser un manual para enseñar valores, ¿no? Sí. Es decir, la sociedad actual ha perdido, ¿no enseña bien los valores o qué? Hay un déficit. Uh-huh. Y hay un déficit, yo creo, proveniente del desarrollo del individualismo contemporáneo, que es un concepto que en los últimos 30 años se ha potenciado hasta el extremo de llegar a ser hiperindividualismo, como algunos sociólogos han confirmado, como Lipovetsky, ¿no?, que es uno de mis referentes a la hora de analizar el mundo actual. Y una de las cuestiones que me preocupaban y que me siguen preocupando como docente y como padre era que dentro del mundo de la docencia es muy complicado encontrar las asignaturas que puedan también trabajar los valores en clase de cara a sedimentar una formación que sea luego útil y que sea referente para el mundo social, es decir, que se pueda extrapolar y sea de una utilidad real, no exclusivamente teórica en un libro de texto. Y eso es lo que te llevó un poco a este libro, ¿no? Ese sí, manual. Ese manual además tiene, como tú bien has dicho, la parte de filosofía y la parte de superhéroes, porque los clásicos, los filósofos clásicos, ya está esa preocupación por educar al ciudadano. Sócrates utiliza mucho ese concepto de ciudadanía junto con Platón, porque los griegos tenían siempre a la ciudadanía por encima del individuo. Un concepto de civitas, de ciudad, que a día de hoy ha desaparecido, ¿no? El de comunidad. Y se actualiza con los superhéroes, ¿no? Los superhéroes a partir de los años 40, 1940, empiezan a ser un referente de consumo a la hora de la lectura por parte de Estados Unidos, que es donde empiezan, pero se extrapolan luego al mundo del cine y hoy en día los superhéroes me venían muy bien como una excusa para transmitir los valores que la filosofía siempre ha defendido, pero actualizarlos a través de unas figuras que fuesen más atractivas para el público contemporáneo. ¿Y por qué la filosofía pierde terreno en las enseñanzas, ¿no?, en las leyes educativas, en los proyectos educativos de, no sé si de España, en España desde luego sí, no sé si en el resto de los países de nuestro entorno también? No en todos. En Francia sigue teniendo un peso específico muy importante, de hecho es un país muy singular para la filosofía, porque tiene bastantes horas de docencia a nivel de secundaria, pero sobre todo porque los bestsellers en Francia, hay un porcentaje alto de bestsellers en ensayo o en filosofía. Sin ir más lejos, El Capital de Piketty, que es un ensayo económico, analítico y filosófico, se convierte en bestseller a partir de Francia, ¿no? En los países europeos, la filosofía tiene todavía cierta relevancia. En España, la pregunta que me ha hecho no te la sabría contestar, es complicadísima. ¿Es un error o es algo premeditado? Yo tengo la sensación de que se juntan los dos factores, ¿no? No sé hasta qué punto hay una premeditación específica, pero sí involuntaria, si es que se puede hablar de premeditación involuntaria, de eliminar asignaturas que no sean pragmáticas para el mundo laboral. Es decir, que aparentemente no sean pragmáticas. La filosofía debería de ser, desde mi perspectiva, obligatoria en los distintos niveles educativos. Y yo estoy trabajando ahora en un proyecto con 6 o 7 colegios de Córdoba, con los niños de infantil y primaria, una metodología de pensamiento crítico. Porque todo el mundo habla del pensamiento crítico, pero nadie lo termina de definir y nadie termina de tipificarlo a la hora de trabajar en la escuela del pensamiento crítico. Si funciona tarde o temprano, esperamos poder exportarlo como metodología de trabajo, pero no sé si habrá posibilidad social y política de aceptar meter asignaturas de pensamiento crítico dentro de los planes educativos. Esperemos que sí. Esperemos que sí, pero quiero pensar que no es premeditado, que es un acto involuntario. José Carlos, los filósofos nos dan herramientas que tú encuentras para educar en esos valores. ¿Qué tal? Vamos a ir un poquito a lo concreto. ¿Cómo se aplicaría, por ejemplo, a la educación de los jóvenes el mito de Platón, ¿no?, de la cueva? Pues es uno de los mitos más actualizados. Yo lo trabajo tanto a nivel de instituto como en la universidad. El mito de la caverna de Platón es muy sencillito. Si la gente ha estudiado bachillerato y ha pasado por filosofía, tiene que conocerlo, y si no, lo resumo rápido, ¿no? Son unos esclavos que desde muy pequeños están en una caverna y al final están viendo unas sombras que se proyectan en la pared desde que son pequeñitos, de manera que piensan que en su realidad son las sombras. Exclusivamente las imágenes proyectadas en la realidad.
Y Platón, detrás de estos prisioneros, pues pone a unas personas que pasan figuritas por el fuego, que son las que se proyectarán y son las que, digamos, hablando en plata, manejan el cotarro. Y en el mito, Platón saca a uno de los esclavos, llegado el momento que ya es adulto, lo saca y le enseña la realidad fuera de la caverna y después lo educa para poder meterlo y dirigir a los que están allí, con la conclusión de que una vez que vuelva a la caverna y les dice a los que están sentados, esto que estáis viendo es una mentira, esto es artificial, esto es virtual, ¿no? Ahí fuera está la realidad, pero cuesta trabajo salir. Hay una escarpada cuesta, los ojos y las pupilas se te dilatan porque estás acostumbrado a ver sombra y cuando empiezas a ver un poquito más la luz, ese dolor hasta que se te acostumbra a la mirada, es un dolor fuerte, pero merece la pena sufrir ese dolor, ese sufrimiento en el proceso educativo en el que vas saliendo de una sombra hacia la luz, ¿no? Y eso un poco como en el mundo actual. En el mundo actual, hablamos de las pantallas, sería la representación más contemporánea de esas sombras. Es decir, estamos en un mundo de imágenes y las imágenes se están imponiendo frente al texto y frente a la palabra. Y es muy preocupante esto que está pasando porque las imágenes no estamos accediendo a ellas a través de una educación de la mirada. Aristóteles, vamos con otro filósofo. Aristóteles. Aristóteles definía al hombre como un animal político. Animal político. ¿Qué nos enseña? ¿Qué enseñaría a los padres? Aristóteles tiene algo maravilloso que es el término medio. Y además cree que lo que nos representa como humanos es la palabra, el uso de la palabra, no tanto de la imagen. Por eso esta lucha que tengo yo encarnizada por educar en ver las imágenes con pensamiento crítico. Y Aristóteles llega a la conclusión de que la virtud en una persona es un tema educativo. Y ese tema educativo significa que cada persona tendría que buscar el término medio en su vida, en cada faceta en la que emprende cualquier actividad. De manera que el exceso o el defecto siempre son problemáticos a la hora de encarar cualquier proceso educativo. Saltamos de los clásicos griegos a Immanuel Kant, un alemán que cree que teoriza sobre el deber, ¿no? En una sociedad en la que estamos acostumbrados a ejercer siempre, a pedir nuestros derechos, o sea, parece que tener deberes va quedando en un segundo plano, ¿no? Y además, incluso es casi ofensivo cuando le exiges a alguien que cumpla con su deber, ¿no? Kant es un filósofo, para mí, de cabecera. Tiene un texto con el que trabaja el deber, que es el texto de la Ilustración junto con la Metafísica de las Costumbres. En el texto de la Ilustración comienza diciendo que todos los hombres tenemos que salir de la minoría de edad intelectual, hay que dar ese salto. Y luego cuando hace el análisis sobre el deber, Kant considera que a la hora de educar a una persona tendríamos que enseñarles el deber como un acto innato, introducido de una manera voluntaria por un proceso educativo que hace que las personas no se planteen lo que deben de hacer, sino que lo hagan porque deben, que es distinto. Y en tu libro, ¿cómo llevas esto a cabo? ¿Cómo enseñas a los padres para que los jóvenes, sobre todo, eduquen los padres a los niños en deberes, en que tengan que tener deberes, no solo derechos? Hay muchas maneras de hacerlo, pero cuando un padre o una madre con sus hijos, ¿no? Le quiere mostrar lo que es el deber, obviamente el pequeño primero tiene que saber que existen esos deberes. Y que esos deberes, una cosa que es muy importante, y no estamos equivocando, creo yo, como docentes y como padres a hacerlo, no se premian nunca. El deber no se premia porque entonces no se convierte en un deber, sino que se espera una recompensa posterior. Y yo doy consejos muy prácticos, sencillitos, a través de ese concepto de deber kantiano. Y es que, bueno, tú puedes dejar de ser padre en un momento dado cuando requiere tu atención y decir, no cumplo con mi deber, y entonces le demuestras al chiquito que, como no cumples con tu deber, hay consecuencias después que pueden ser negativas. Si lo hacemos bien, si no recompensamos el deber, sino que le decimos que se hacen porque se debe, al principio digo que se le den pequeñas recompensas cuando son muy pequeñitos para que se refuerce la conducta positiva, pero una vez que se ha interiorizado hay que quitar la recompensa y hay que educarlo exclusivamente en saber que es un deber y por lo tanto no hay recompensa ninguna a excepción de cumplir con tu deber. José Carlos, uno de los hilos conductores de este libro, de Platón a Batman, es el personaje del Dr. Frankenstein, ¿no? Una novela romántica que se ha llevado muchas veces al cine y que tiene muchas enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, he leído una cosa que no había caído, ¿no? Que la falta de amor es lo que llega a convertirse en monstruo. Totalmente. Un personaje que no es un monstruo realmente en su concepción. Eso entre muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña Frankenstein? Frankenstein a mí me dio pie para la segunda parte del libro, porque al principio
lo planteé como se ha hecho en muchos estudios, el problema del el progreso tecnológico uh-huh. y el progreso humano al mismo tiempo, a ver si la calidad de la tecnología sirve para que aumente la calidad de la humanidad. Y no siempre sucede y en el monstruo se ve así. El problema que tiene el monstruo, y lo llamo el monstruo porque en el libro Mary Shelley nunca lo bautiza, no le da nombre, porque al darle nombre lo hubiese personificado y por lo tanto hubiera sido ya persona y no monstruo. Y el problema que tiene el monstruo cuando llega a la vida es que su padre, cuando ve esa criatura, sale corriendo. Uh-huh. Y hay un rechazo directo del padre de su criatura. Y entonces él deambula por el mundo intentando buscar su identidad, que creo que es algo que está pasando cada vez más con nuestros chavales cuando se llama la brecha generacional entre padre e hijo se ha ampliado tantísimo. Cuando los hijos empiezan a buscar sus referentes, ya no son referentes cercanos como podíamos tener los de mi generación, que heredábamos una identidad. Es decir, hacíamos que si tus padres eran católicos tuvieras cierto catolicismo, si eran de derecha, de izquierda, si es que esto existe, heredaba una perspectiva de la vida concreta. Ahora, al haber esta brecha generacional, al tener los padres un contexto de hiperactividad muy exagerado y poco tiempo para no enfocarlo, reconocen a sus hijos, sí. Es complicado. Entonces el niño no se identifica con el padre y busca identidad externa, porque también buscamos, como a Frankenstein le pasaba, ¿no? La falta de amor, una de las cosas que digo en el libro es que cuando uno tiene el proyecto de maternidad o de paternidad interiorizado y lo quiere llevar a cabo, lo primero que tiene claro es que tiene que amar a ese hijo. Y no puede olvidar que esa es la prioridad, porque es una responsabilidad como progenitores que tenemos. Frankenstein también es una alegoría del miedo, ¿no? Sin duda, porque a nivel exterior, cuando lo ves, provoca miedo. Y entre otras cosas, yo creo que es por la apariencia física, en cómo él diseña Frankenstein. A pesar de que en el libro dice Mary Shelley que el doctor Frankenstein iba a los cementerios y elegía la pieza más bonita de cada cadáver y después las cosía para intentar hacer un monstruo bonito, esa alegoría de coger cada pieza bonita, yo la comparo con los padres que tienen esa paternidad inicial antes de que nazca el niño, ¿no? Y esa ilusión de perfeccionar la educación del hijo desde cero, que es algo muy común, y es la profesionalización de la paternidad, porque quieres que esa criatura sea bella en todos los aspectos, no solamente estético, sino también a nivel de resultados académicos, etcétera, etcétera. Se exige mucho, mucho a ellos mismos, ¿no? Como padres antes que nazca el niño, ¿no? Sí, sí, de hecho se está creando una nueva sección dentro de los libros de autoayuda que se denomina, es un nombre inglés feísimo, que se denomina parenting. Y se están vendiendo muchos libros de parenting porque los padres a día de hoy tienen serios problemas para saber cómo educar a su hijo para sacarle el máximo rendimiento. Y esto es problemático porque eso ya no es terrible. Es una sociedad hiperconsumista hasta incluso en esas relaciones paterno-filiales, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos teniendo problemas para orientar las relaciones entre progenitores e hijos. Y bueno, cualquier docente de primaria o de secundaria te corroboraría el hecho de la desorientación de los progenitores con ellos, ¿eh? En esta sociedad de tanta tecnología, de tanto consumismo, de tanta aceptación a través del like, es decir, ¿qué se puede hacer para corregir filosóficamente? Es decir, bueno, en las clases que yo imparto, y muchos de mis colegas de filosofía trabajan también en esto, una de las cosas más importantes es educar mucho el pensamiento crítico. Y creo que es factible, creo que es relativamente factible si la sociedad, no solamente en una clase de filosofía, sino que ampliamos el abanico de este trabajo a todos los sectores. Desde la paternidad se puede hacer, empezando a hacer que nuestros hijos, por ejemplo, reflexionen en torno a la selección de las amistades que tienen. Algo tan sencillo como saber por qué unos amigos parece que son mejores que otros, claro, o por qué te afecta más la opinión de un amigo que otro, y entablar un diálogo constante con ellos obligándoles a dos cosas. Primero, que se cuestionen las cosas, algo que se está perdiendo, ¿no? Es decir, la capacidad de cuestionamiento, incluida la de asombro, porque tenemos una sociedad hiperestimulante que nos satura de imágenes. De una manera sociedad muy moderna, ¿no? Quizás una ciudad tan tecnificada que ya no está a la altura del hombre, ¿no? Ya no se ha superado. Hablamos en filosofía, se habla de hipermodernidad. Es decir, ya no es que seamos modernos, sino que hemos potenciado la modernidad hasta extremos en los que los límites están desapareciendo, se están flexibilizando. Cuando tú flexibilizas los límites, por una parte es bueno porque da libertad para que la gente potencie y se desarrolle a manera personal y profesional, pero por otra parte es malo porque los que se están criando no encuentran los límites hacia donde
tienen que ir o cómo dirigirse y pierden un poco la brújula, ¿no? Pero sí se puede hacer. Yo soy optimista en que se puede trabajar con la filosofía, el pensamiento crítico puede hacer que nuestros alumnos tengan una identidad sedimentada, que creo que es lo que falta hoy en día. José Carlos, vamos con los superhéroes, que es la segunda parte de este libro tan curioso, de este manual tan curioso, ¿no? Vamos a ver un poco cómo extraes la esencia de unos héroes del cómic, de unos héroes del siglo XX, y le sacas una esencia filosófica a cada uno de ellos. Por ejemplo, Superman, ¿qué supervalores, qué superpoderes tenía, ¿no? A Superman creo que lo utilizaba para la moral, si mal no recuerdo. Uh-huh. ¿Por qué la moral? Pues porque Superman podía hacer lo que le diese la gana. En nuestra Tierra, al ser un superhéroe, sus superpoderes podía haberlo utilizado como le viniese en gana. Sin embargo, cuando cae en el planeta nuestro, lo crían dos personas con un criterio moral que está enfocado a hacer el bien por la sociedad y no por el individuo. De manera que cada vez que Superman actúa, va protegiendo a los más necesitados y a los más débiles, ¿no? Y tiene un criterio moral intachable. E intachable en casi todos los cómics que yo analicé, ¿no? Donde veía que era capaz de sacrificarse a sí mismo, su voluntad y su apetencia. De hecho, Superman, Lois Lane, que era la periodista que estaba enamorado de él, ¿no? No sabía que él era su compañero de trabajo. ¿No? Y... Sí, otro de sus superpoderes era, bueno, de sus valores es la humildad, ¿no? Eso es un héroe muy humilde. Podía, de hecho, se cambiaba al principio en una cabina para que nadie descubriese quién era, ¿no? Y no hubiese tenido ningún problema en salir con la personalidad a flote, decir, bueno, pues yo soy Superman de día y de noche, pero a él prefería pasar desapercibido a excepción de los momentos en los que era necesitado, reclamado por la sociedad. La humildad ahora mismo es un valor que no... que se ha perdido un poquito, somos una sociedad cada vez más ególatra y hedonista en el sentido negativo de la palabra, es decir, buscamos el placer y la autosatisfacción antes que la satisfacción del prójimo, ¿no? Y estamos perdiendo un poco el referente social y estamos potenciando demasiado el referente hiperindividual, ¿no? Vamos con otro superhéroe, con Batman. ¿Qué superpoder tenía? ¿Qué supervalores nos enseña? A mí me gustan, de Batman me gustan muchos valores, pero hay dos, en concreto el primero y el que más me parece acertado a nivel educativo, es el de la filantropía. Batman aprende a apreciar el género humano. Bueno, lo primero es que Batman es humano y por eso está en el título, porque no tiene ningún superpoder que venga extraterrestre. Es decir, Batman es mortal, igual que el resto, con lo que la valentía en Batman es un valor a tener en cuenta muy importante. Sabe que se juega la vida de verdad. Pero luego el de la filantropía es un valor que procede en los cómics de una educación de sus padres, que son multimillonarios y que sin embargo le dicen que el dinero tiene que estar a disposición de la gente que no puede pagar, y entonces hace el transporte público de Gotham y lo paga con su dinero y le enseña que tiene que estar al servicio de los demás. Entonces, creo que es una enseñanza muy aceptable para mejorar el mundo contemporáneo. ¿Qué nos enseña Spider-Man? Spider-Man, el más bonito que hay a la hora de educar a un niño, que es la curiosidad. ¿Sí? Spider-Man consigue... Bueno, él en su historia es un adolescente un poco... Hoy se llamaría friki, ¿no? Pero bueno, era tímido. De hecho, pues sufría bullying y acoso. ¿Sí? Pero tenía una curiosidad por la ciencia y por las cosas que le hacía investigar por su cuenta. Y de hecho, una de las cosas que más les caracterizan, que es las telarañas... No es un superpoder que él reciba, sino algo que él se fabrica investigando cómo llegar ahí, ¿no? Entonces creo que mantener la curiosidad en el proceso educativo y la vida adulta es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Y a construirse cada uno sus propias defensas, ¿no? Sin duda, porque tal y como está el mundo, las defensas son casi más importantes que los ataques. Otro de los superhéroes es el Capitán América. ¿Tiene algún superpoder, algún supervalor que no sé? Yo destaqué en él, hay varios, ¿no? Pero destaqué en él uno que me gustó mucho, que es la perseverancia. El Capitán América es alguien al que todos los superhéroes que lo conocen saben que la única manera de derrotarlo es matándolo. Porque es tan testarudo con los objetivos que se propone y es tan noble y tan fiel a los valores que sigue que nunca jamás en ninguno de los cómics que yo he leído ni se corrompe ni cesa en su empeño hasta el final, independientemente del resultado. Es decir, cuando uno educa en la determinación hacia un objetivo, lo importante no es el resultado, sino el proceso, ¿no? Y yo a veces se lo digo a los padres o incluso a los alumnos, ¿no? Es decir, cuando un hijo recibe el boletín de notas, algo que me gusta mucho que mi mujer y yo hacemos con nuestros hijos es llevarlos a celebrarlo antes de abrir las notas. Porque premiamos el esfuerzo y que han sido responsables. Luego, una vez que hemos celebrado que han
trabajado bien, se han esforzado. El resultado no es algo que vamos a premiar de momento. El resultado será la manifestación con agentes también externos, en este caso los profesores, de cómo te ha ido. Entonces, si hay que reforzar algo, se reforzará, si hay que potenciar algo... Pero, independientemente de eso, el proceso, ¿no?, la determinación como un sistema educativo en el que tú consigues que tu empeño sea persistente en el tiempo, cosa que es muy complicado en la actualidad, ¿no?, para mí es un valor fundamental en un proceso educativo. Nos quedan muchos superhéroes, entre ellos Wonder Woman, la Mujer Maravilla, ¿no? En los cómics clásicos no hay demasiadas mujeres, ¿no? Lástima, ¿no? Sí. Qué lástima. Supongo que en los cómics actuales hay muchas más mujeres. Ya están empezando a buscar ese nivel de equiparación. Claro. Pero cuando yo investigué, para mí, de todos los superhéroes que investigué, Wonder Woman fue el que más me sorprendió y el que a día de hoy considero el mejor de todos. Es decir, Wonder Woman tiene los superpoderes más especiales que ningún superhéroe pueda tener. Y el más interesante de todos es el concepto de diálogo. Tiene una capacidad de retórica y oratoria que desmontaba al enemigo por medio del debate. Y luego ya creía que se podía reformar al malo. En los cómics ella consideraba que antes de castigarlo había que entablar diálogos con ellos para ver por qué hacían lo que hacía e intentaba entender al otro. Y con el lazo de la verdad, que tenía un látigo que los ataba y les obligaba a decir la verdad, hacía que los planes del enemigo se desmontasen sin necesidad de utilizar la violencia. Pues bravo por ella, bravo por mucho más inteligente. Sí. Bueno, cuando ves las pelis de superhéroes, le das la brasa a tus niños sacándoles valores y los dejas que saquen sus conclusiones. Los dejo, lo que intento después preguntarles, pero en principio los dejo porque si no sería un padre pestiño tremendo. Sí, empieza Superman, mirar el supervalor de él, no, lo que nos enseña. No hemos llegado todavía a ese límite. Bueno, tú estás enganchado, hablábamos antes de esta sociedad tan virtual, ¿no?, de las redes un poco que conforman ese hilo conductor de la inmediatez tan, un poco tan terrible, ¿no? También son buenas. He visto en una de tus últimas entradas en Facebook, ¿no?, que decías un poco este concepto que nos decías antes. La falta de pensamiento crítico nos lleva a duplicar los problemas que hay en la realidad virtual de las redes sociales. No empezamos a dar más importancia a lo virtual que a lo que existe realmente. Sí, y para mí ahora mismo es el principal problema en el sistema educativo. Estoy desarrollando una teoría, la pongo en el segundo libro, sobre... Este libro, El arte de pensar, se llama. Un libro que está recién salido de las editoriales. Sí, se editó la semana pasada y se está empezando ahora a colocar en librerías. Mantengo una tesis con respecto a ese problema que mencionas, y es que la globalización trae como consecuencia, es decir, el desarrollo del capitalismo de consumo que tenemos, ha tenido como consecuencia la eliminación del pensamiento crítico sin que nos demos cuenta, ¿no? Y esto está pasando porque el mundo virtual está empezando a ganar en la batalla al mundo real. De manera que yo hablo el pensamiento crítico lo defino como la unificación de las circunstancias con el contexto. Es decir, cuando una persona conoce bien su circunstancia y la de los demás y sabe interpretar bien el contexto en el que se mueve, puede elaborar decisiones que tengan un fundamento. ¿Cuál es el problema del siglo XXI con la globalización y la tecnología y las redes sociales? Que las circunstancias reales están empezando a convivir con las circunstancias virtuales. De manera que nuestro yo real, el que está aquí presente ahora mismo, empieza a competir con el yo virtual que nos hemos creado en nuestras redes. Si tú abres tu Facebook y te creas un yo virtual, abres Twitter, te creas un yo virtual y entonces das una imagen al exterior que tú has seleccionado de un modo muy concreto. Y hasta ahí puede ser normal, no hay ningún problema en que tú tengas tu yo virtual, yo lo llamo ahí el avatar, ¿no?, y tu yo real. El problema viene cuando empiezas a consumir el yo real y el yo virtual de los demás a través de esas redes y no activa el aparato de pensamiento crítico. Porque el yo virtual de los demás, cada vez que abres Facebook, si no tienes activado el pensamiento crítico, empieza a influir en tus emociones reales. Porque estás viendo que los demás sonríen, que se lo pasan bien, que viajan, etcétera, etcétera, cuando ese es su yo virtual, no es su yo real. De su yo real no sabemos gran parte, ¿no? Pero sí te afecta emocionalmente. Entonces, en este libro, en El arte de pensar, vuelves un poco de nuevo a los clásicos, ¿no?, para encontrar fórmulas que nos ayuden a ser felices, a tener un éxito mucho más equilibrado en la vida, ¿no? Es lo que pretendes con él, ¿no? Sí, en ese libro pretendo que la gente, a través de la enseñanza de algunos filósofos, unos más conocidos, otros menos, ¿no?, puedan empezar a trabajar el pensamiento crítico de un modo real, con bastantes ejemplos y de manera muy concreta, porque a mí no me gusta tampoco especular filosóficamente sobre lo que dijeron si no tiene aplicación real. A veces me tachan los colegas filósofos de no utilizar a otros filósofos
que son más potentes intelectualmente, pero si no tienen aplicación en un ejemplo del siglo XXI no me valen, por lo menos lo tengo claro. Para eso eres profesor de filosofía contemporánea, ¿no? Sí, la parte en la que me he especializado, filosofía contemporánea. Las escuelas helenísticas, uno de los últimos capítulos que he ojeado, nos pueden dar instrucciones para estos tiempos de crisis, ¿no? Por ejemplo, los epicúreos, los estoicos. Los estoicos, sí. A veces, sí, ¿qué sí. nos enseñan ellos para superar estos momentos tan críticos, de tanta crisis económicas y sociales? Yo me quedo con el cordobés, con Séneca, un estoico maravilloso, ¿no? También podía ser con Epícteto o Marco Aurelio, que forman parte de la misma escuela, pero cuando hablamos de un estoico es alguien que, además, todavía se usa la frase, ¿no? Sufrir estoicamente. Parece que es un sufrimiento brutal y exagerado y se malinterpreta, ¿no? El estoicismo, en el fondo, lo que te viene a decir es que tomes el control de tus emociones, cosa que es muy complicado porque estamos en la sociedad del instante, donde el reclamo de las redes tiene que ser instantáneo, inmediato, frente al análisis de la emoción que te provoca lo que acabas de leer o consumir. Es decir, el tomar distancia frente a esas emociones y controlar tu emoción, que te decían los estoicos, era un tema de convertirte casi en guerrero contigo mismo. Es decir, Séneca era un guerrero que luchaba contra ese impulso emocional. En el caso de Séneca, además, era con Nerón, que era casi un criminal, y entonces intentaba que Nerón entrase en Berea, como gran educador que era, cosa que no consiguió nunca, por cierto, ¿no? Pero intentaba que la gente fuese estoica en el control de las emociones, y eso hoy debería de ser asignatura obligatoria, creo yo. Ser más reflexivos, ¿no? Es decir, utilizar quizás más los libros frente a lo que decías antes, la dictadura de la imagen, ¿no? De esa imagen tan rápida, ¿no? Que nos hace tener que pensar. ¿Y los epicúreos? ¿Qué nos enseñan los epicúreos? Bueno, es un concepto de placer medido a intentar no tener tantas necesidades. Es decir, el placer epicúreo está muy asociado al control de tus necesidades y saber disfrutarlas en su justa medida, ¿no? Hoy tenemos un exceso de necesidades que realmente no lo son como tal y que nos generamos nosotros esa insatisfacción por no conseguir las millones de pequeñas necesidades que te va generando una sociedad de consumo. Y además es un consumo peligrosísimo porque hemos pasado del consumo material y hasta ahora todo el mundo asimila que el consumo material era una manifestación del capitalismo, y sin darnos cuenta hemos saltado al consumo emocional y estamos generando una sociedad de drogodependientes emocionales que necesitan inyectarse diariamente dosis emocionales para sentir que su vida adquiere sentido. Y no se toma distancia, porque tomar distancia, dudar, una de las cosas que trabajo en el libro es hay que aprender a dudar, hay que aprender a cuestionarse y tomar distancia. Pues dudar y tomar distancia hoy es frenar. Y frenar está mal visto, ¿no? Hay una filósofa cordobesa, ganadora del premio Anagrama este año, una paisana mía, Remedios Zafra, que ha hecho un ensayo que se llama El entusiasmo, donde dice que en esta sociedad se aprovechan de ese entusiasmo, es decir, de las emociones que se están generando, esa sinergia a través de las redes, para explotar a las personas en todos los sentidos. Y al final te causa una insatisfacción personal que termina en la consulta o bien de un psiquiatra o bien de un psicólogo para que te ayude a calmar. Oye, ¿los filósofos estáis inmunizados contra eso, ya que tenéis esa capacidad de reflexión, ese espíritu crítico, esa capacidad de análisis? ¿Os aplicáis el cuento un poco como sí, una filosofía? Sí, los que yo conozco por lo menos les va bien, a los que yo conozco les va bien, pero debería ser así porque la filosofía en el fondo es una relación de la teoría con la práctica. Si no, si dejamos el plano teórico y al final no te lo aplica a tu vida, no merece la pena estudiar filosofía. Vamos a ir acabando. Una última pregunta, hablabas antes de Remedios Zafra. ¿Qué otros filósofos de nuestros días un poco te gustan, ¿no? Sus ideas, ¿no? Hay algunos que son como casi como gurús, como Zizek, o como el surcoreano Byung-Chul Han. Sí, ¿no? Bueno, Byung-Chul Han yo los he leído, ¿no? Zizek, no tanto porque me cuesta más trabajo el discurso que lleva, no por las ideas de fondo, sino porque se me dispersa un poco más. Byung-Chul Han es mucho más hipermoderno, porque son pequeños ensayitos de 60 páginas donde desarrolla una sola idea. Entonces es un filósofo para la contemporaneidad, que es muy interesante porque te da la pildorita y luego te deja la reflexión, pero no entra en el tratado. Entra en una dialéctica de amo-esclavo, ¿no? Sí. Además ha dado en la clave con el modelo de ensayo para el mundo contemporáneo, que no requiere nada pesado, ¿no? Y luego para mí la referencia principal últimamente es Gilles Lipovetsky, que se ha convertido desde La era del vacío, que lo escribió en el 83, hasta su último libro, que habla de la estetización del mundo, cómo ya queremos que las cosas sean bonitas independientemente de si merecen la pena o no, ¿no? Son referentes míos que utilizo mucho en las clases y luego también para el análisis del mundo en el que estamos.
Pues se acaba nuestro tiempo, José Carlos. Se nos ha pasado volando. Muchísimas Rapidísimo. Gracias por tus reflexiones, por habernos enseñado un poquito de filosofía aplicada a nuestro siglo, a nuestra sociedad, ¿no? Esta sociedad tan cambiante. Espero que a nuestros espectadores también les haya gustado. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido nuestro tiempo de este encuentro. Y a ustedes les cito hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado este encuentro tan filosófico.